Hola a todos. Este es el último video del seminario de doctorado y en él queremos abordar dos puntos. El primero tiene que ver con la última actividad, problemática. Quisiéramos comentarles que estamos leyendo sus escritos y que a más tardar el próximo lunes 21 de mayo tendrán la retroalimentación, la cual será enviada por correo electrónico. Asimismo, queremos abordar el punto de la evaluación del seminario y para eso Mario les comentará cómo va a ser. Bien, sobre esta evaluación a la que se refiere Avenilde, pues es un instrumento que ella y yo diseñamos, es un instrumento en el que les hacemos algunas preguntas sobre ciertos aspectos de la estructura del curso. Es importante recordarles que las respuestas que ustedes manifiesten en esa evaluación no van a tener que ver en su evaluación final, nada tiene que ver con su calificación, es algo independiente. Esto lo hacemos para que sientan la confianza de responder de manera sincera y crítica, porque la información que ustedes reflejen en esa hoja de evaluación nos va a servir mucho a nosotros para mejorar este seminario en futuras ediciones. También, adicionalmente a esta evaluación, van a recibir otra solicitud de evaluación, pero esta vez externa. El coordinador del programa de matemática educativa, el doctor Apolo Castañeda, en el transcurso de la próxima semana les va a hacer llegar esta solicitud de evaluación en la que van a tener que referirse a nuestro desempeño en el curso y a otros aspectos del curso. Es importante que también contesten de manera sincera esa evaluación. Bien, pues este, como mencionaba Benilde, es el último video de este seminario de doctorado. Es el momento de despedirnos de ustedes. Por mi parte, fue muy agradable trabajar con ustedes en estas etapas iniciales de su formación como doctores. Espero encontrarlos en el futuro y seguir colaborando. Avenilde. De la misma manera, quiero agradecer pues esta oportunidad que tuvimos para trabajar juntos. Este seminario fue un espacio de formación también para nosotros. Y bueno, nada más invitarles a que participen en los espacios que el posgrado ofrece para ustedes para contribuir a su formación y a su desarrollo como investigadores. Particularmente me gustaría invitarles a participar en el seminario PROME en línea, porque consideramos que este espacio fortalece el conocer otras investigaciones, el interactuar con otros colegas, siempre nos hace pues mejorar esto que hacemos, la investigación en matemática educativa. Gracias por todo y hasta pronto. Thank you.